Universidad de Quindío. Cuéntenos, porque le cuento que yo fui miembro del Consejo Directivo de la Universidad de los Andes, que fue tal vez de las primeras que se acreditó hace más de 17 años, más, mucho más tiempo, y eso fue muy dispendioso, un gran esfuerzo. Cuéntenos que usted ha pasado por esas, ¿cómo es el proceso? Bueno, muy buenos días, gracias señor presidente, señora ministra, muy amables por esta oportunidad de transmitir estas experiencias que son complejas. La calidad, el aseguramiento de la misma y la acreditación, dice la ley, que es un proceso voluntario. Nuestro primer ejercicio lo consideramos voluntariamente obligatorio. ¿En razón a qué? A que si no entramos en el círculo virtuoso de la calidad, de la acreditación, pues no se va a lograr. Dejarlo allá, mirándolo desde lejos, no tiene sentido. La acreditación exige mucho, usted lo dice, señor presidente, y nos ha exigido a nosotros cerca de 8 años para lograrlo en la Universidad del Quindío. Siendo una universidad de provincia, se nos permite en un ejercicio de autoevaluación de rigurosidad permanente compararnos con las mejores universidades del país, de Latinoamérica y, por qué no, pues también del mundo entero. Y ello define muchas estrategias, por ejemplo, hacer unas fuertes inversiones en la formación de profesores de alto nivel, formación doctoral, donde la universidad tiene que invertir muchos recursos para lograrlo, desarrollo de la infraestructura física, tecnológica, la investigación tiene que apuntalarse fuertemente y un factor fundamental, los estudiantes en las pruebas Saber Pro definen claramente cómo es la calidad institucional o la calidad de la educación superior en Colombia y en particular de cada universidad. Esos elementos son esenciales para poder lograr y mantener, porque es un círculo virtuoso, como usted lo decía al comienzo, señor presidente, la calidad exige continuamente estarse autoevaluando para mejorar permanentemente y seguir en esa línea. Muchas gracias. Muy bien, lo felicito porque eso es algo que yo sé que es muy importante.